¿Es esto? De golpe se volvió gay así. Wow. El mono, este. La rata, eso. Oh.
Necesito más. No puedo. No puedo decir ni una palabra. Es mucho. Ya un poco. Un poco calmado los humos. Mi ojo. Es que de verdad. ¿Qué final? ¿Qué final? Mira, para que vean la dimensión que es este final. No sé si me escuché bien al final. Pues ya. Siento esa misma emoción como el final de un show más. Solo que el de un show más me lo expolié todo y sentí este mismo sentimiento cuando terminó un show más. Y cuando sigo viendo el final de un show más, sigo teniendo este sentimiento encontrado. El segundo mejor final que he visto, porque el mejor final es un show más. Sin duda, cada vez que veo la escena final, cada vez que veo eso, es mucho. Seguí esta serie de principio a fin. O sea, recuerdo que apenas había terminado la primera temporada. No, cuando lo empecé a ver fue cuando. Aquí un poquito de story time, ya después, post final. Y preguntan los chicos de Old Club qué fue The Old House para ti. Fue mucho. No sé, es que es demasiado. Yo recuerdo haberlo visto desde la primera temporada, ya estaba publicada en la The Old Club. Y desde ahí lo empiezo a ver. Semana también. Y varios videos. Except like, yesterday. No, es mucho, o sea. Me duele el ojo de tanto tallármelo. Recuerdo ver toda la segunda temporada seguida. O sea, esperando capítulo por capítulo. Igual los especiales. Todo. Cuando salió King's Tide, el último capítulo de la segunda temporada. Desde ahí sabía que se venían cositas. Vaya animación. Thanks to them. Lo tengo que ver. For the Future. Y Watching and Dreaming. No. No puedo decir nada. De verdad. ¿Qué final? ¿Qué final? ¿Y qué final? No es posible. No me podría ir a dormir ya. Lo estoy grabando a las. Eso luego no me escucho tan fuerte. A las 10:29, ya son 10:30. No. No, no puede terminar así. Y no me decepciona el final, no, para nada.
Para nada me decepciona al final, mucho más de lo que yo esperaba. Y para cerrar esto, ¿qué significó The Old House? The Old House para ti. No sé, no sé, pero alegrías, tristezas. A lo mejor le faltó matar a un personaje, no sé, bueno, mató al padre de King, pero como no nos lo habían presentado así formalmente, pues como que no, al menos si hubo sangre, mataron a Velos despiadadamente. Yo pensé, quedan 12 minutos de capítulo todavía, creo que va a haber un plot twist o algo, y no. Velos era el único enemigo a que vencer. Y lo que me gusta es que no todo se reconstruyó, o sea, se tardaron años, o sea, a cosas bien. Y sabes, andaba discutiendo, vi de la familia Michelin y todo eso, y, o sea, digo, salvaste a todo el planeta, ¿cómo no es posible que no te reconozcan, o sea, o que no seas un monumento andante, que no seas, no sé, O sea, pongamos de ejemplo, si Cristiano Ronaldo no salvó al mundo, pero de todos modos, cuando lo ven en la calle, ya llegan las bolas de personas, así como los Beatles, no sé, cualquier Bolívar, One Direction. Y, o sea, lo que me gustó y lo que más me encantó del final es de que cuando Luz regresa, todos saben quién es Luz, la salvadora Ay, no puedo hablar de las Islas Sirvientes. Y saben, o sea, y eso lo hizo tan bien porque, o sea, no puedo hablar porque tengo mucha emoción, pero lo hizo demasiado bien esa parte porque eso es lo que más me encantó del final, porque ahora sí se hizo justicia una de mis tantas cosas que quiero hacer. Es que, o sea, si salvaste al mundo, todos te tienen que reconocer. Joder, todos te tienen que reconocer. Y al menos en el mundo humano va a ser un don nadie, porque en el mundo humano no hizo nada. Pero en las Islas Sirvientes, todos lo conocen, todos saben quién es, todos saben quién es Luz Noceda. Y al final, eso termina siendo lo mejor del final. Al menos a mi punto de vista, y que todos se reúnan y digan: The end, no. Las in the end, tarara, y ya. Para despedir este video, me quiero morir, de verdad. Vaya día que viví. Y ay, Dios mío, qué buen final. No volveré a ver el final porque no me va a causar esa misma emoción, porque ya sabré qué es. Quién sabe por qué en un show más sí me pasa eso. Pero qué final. Ya no voy a hacer tan largo el video. Y voy a poner, no sé, lo voy a publicar como reacción al final de la casa. Y no lo voy a editar, lo voy a subir así tal cual. Porque no quiero problemas y ni nada, ¿sabes? No puedo, no puedo mover las manos, me tiemblan los pies. Qué final. Qué pedazo de final. Y al final, yo sé que nadie va a llegar a este punto del video porque ya me enrollé demasiado. Me van a hacer un buen de burla, van a decir qué sensible eres, no me importa, ¿sabes? Qué final, déjenme disfrutar un final de una serie en paz. Y sí, me van a hacer burla porque lloro con una serie, pero es que no. Es que se siente más cuando esperas para ver el final. No es que está la serie ya completa y te la chutas de un día y como que no es el mismo sentimiento. Aquí esperar, o sea, desde el 2020 esperando. Y aquí, y acá, y acá, y acá. O sea, esperando capítulo por capítulo. O sea, la segunda temporada la esperé capítulo por capítulo, por capítulo, por capítulo. Y yo siento que eso hace que sientas más una serie, que estés viéndolo capítulo por capítulo. Y de poco en poco te vas envolviendo en la historia, te dejan misterios, tienes que esperar una semana, incluso un hiatus largo que tuvo para esperarse otro nuevo episodio. No puedo más, no puedo más, estoy tan feliz, me voy a ir a dormir loco, loco,
Loco. Y nada, espero que te haya gustado este video largo. Muy raro este video porque yo subo gameplays de Roblox y sorteo Robux. Y si llegaste a esta parte del video, sorteo de Robux, sorteo 20, no, 50 Robux. 50 Robux al quien llegó a esta parte del video. Y ponen participo y ya tu usuario ya te la sabes. Suscríbete al canal, activa la campanita de todas las notificaciones, deja tu rico y hermoso like, comenta tu usuario de Roblox, compártelo con tus amigos para que también vean esta gran reseña de del final de la casa búho con reacción. Y estate en el grupo de Roblox porque ahí te estoy dando los Robux. Así que nada, espero que te haya gustado. A mí me encantó el final de la casa búho. Gran serie. Y pues nada, creo que no voy a sentir lo mismo con Spectra Magi, porque al final ya está muy avanzado y me lo puedo chutar en un día y ya no sentiré lo mismo. Así que nada, este final sí fue mejor que el de Anfibia. Ahí lo dejo caer el dato y nos vemos a la próxima. Peace.